la coronación de la reina de carnaval. Que segurito gana la hija de don Pedro Escobar, Ana María. Nosotros no podemos hacer nada, Estefanía. Pero es que no te das cuenta, Horacio, que esta es la noche, esta es la gran noche. Precisamente, Pedro Escobar va a estar entretenido con la fiesta de su hija. Esta noche va a quedar, pero ni que pintada para el gran golpe de nosotros. Anda, Horacio, déjame ir. Déjeme ir con ustedes. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no, Estefanía? Eso es muy peligroso, eso no es para mujeres. En cambio, vas a hacer otra cosa. Vas a ir a San Bernardino, a casa de Gabo. Y le preguntas la dirección o el teléfono de Tarzán. Anda, ve a San Bernardino y me lo comunicas, ¿ah? Horacio, por favor. No, Estefanía, no insistas. Anda, ve a San Bernardino, ¿ah? No, está bien, me voy ahora mismo, pues. Ya empezó Cristo a padecer. Ay, bueno, ya se van a quitar otra vez. Mamá, por favor. Y usted, mi amor, usted no pierde la oportunidad de buscarle la lengua a mamá. Que a mí no me gusta que mi nieto Luis Alberto se vaya a casar con la hija del jefe de la Seguridad Nacional. ¿Qué diría su abuelo Nacho? Que en paz descanse. Un hombre que llevó tanto palo en la rotunda. ¿Y con quién quiere usted que se case? ¿Con la hija del panadero? Mire, mi papá era panadero y a mucha honra, ¿sabe? Así que dejé la mamadera de gallo, chuchu. Ay, pero bueno, mamá, pero bueno. Mira, indiferentemente de que Ana María sea la hija de Pedro Escobar, es una muchacha decente. Ella no es una torturadora. Ha sido la novia de Luis Alberto, de mi hijo, durante toda la vida. Así mamá, que... ¿por qué usted está acusando a mi novia y a mi suegro de torturadores? Tú vas a comer ahora, Pero bueno, respóndele a tu hijo que te hice una pregunta. A mí me tienen caliente con esas cosas. Ay, pero no lo dije por nada. Que la gente habla. Y la famita de Pedro Escobar no es nada buena, es verdad. Ahora bien, a mí Ana María me encanta. Yo la quiero mucho, me encanta. Pues yo no. Porque desde que su padre es jefe, no visita. Y bastante hambre que le mataron en Guiria. Cuando su padre tuvo la necesidad de hereje. Y él no era más que un pelagato. Pero bueno... yo no sé qué concepto tienen ustedes de lo que es el gobierno. Mi compadre Pedro Escobar es un hombre de gobierno. Y él tiene que responder por la seguridad de mi general. No puede estar haciendo visita. Y es mi padrino. Y yo me voy a casar con su hija. Además, mis estudios se los debo a él. Padrino de confirmación, que no es lo mismo que de agua bendita. Y bonitos estudios que te dio. De policía. Yo no soy policía, abuela. Yo soy especialista en archivo. Ah. Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, pues no le pregunta a la gente cómo se llama, quién es, dónde vive. Ay, y para preguntarle a la gente cómo se llama tenías que irte a estudiar a Europa. Ay, mijito, eso se estudia aquí. Ah. ¿Y por qué no se lo enseñó a usted que le averigua la vida a todo el mundo? Mamá, Gabo me trajo el smoking. Bueno, no debe tardar. Hay mucha gente jugando carnaval con agua. Ay, a lo mejor el muchacho está atrasado por eso. Bueno, si me bajan de la boca, mamá, me fregué. No tengo otro. Bueno, mi llave. Oye, discúlpame, pero no puedo hacer nada. Mira, tú no puedes hacer absolutamente nada entre contra 6 huevos y 6 tomates, ¿ok? Digo, pero tú no tienes carácter para decir a la gente que no se coge. Pero hermano, yo sí tengo carácter, pero ¿qué hago? Mira, vale. Y me traes la cátedra, ¿ahora qué hago yo? ¿Ah? Claro. Tengo que pedir un prestado, bueno, tranquilo, vale, tranquilo. No, hombre, vale, tranquilo. Déjame explicarte, ¿Pero qué es eso, muchacho? Mira, mamá, de la batida me mojaron a mí también. ¿Tú sabes quién está jugando carnaval también? Las viejitas Caraballo. Mira, dos señoras que cada una tiene como 300 años. ¿Semejantes monos? No, zumbando agua. ¿Qué va, mamá? Esa ha sido toda la vida una zafia. ¿Qué va? Por eso es que todavía no han conseguido marido. ¡Ay, Jesús! ¡Mamá, por favor! Mira, yo me voy. ¿Tú te vas ya? Sí, sí, mamá, sí, sí, me voy. Bueno. Mira, Gabo, ¿ah? De ese le está jugando con agua, ¿sabes?
Mucho cuidado con ir a bañar a su hermano. Mire que se va a poner ropa planchada y le puede dar un pasmo. Bueno, abuela, si él me mojó a mí ayer. Ah, bueno. Mucho bueno, cuidado. Yo me voy. Tenga cuidado. Y déjese de falta de respeto con su hermano, que yo lo conozco a usted. Mira, Petra. ¿Y Lala dónde está? Ay, esa hija tuya es una brejetera. Anda en la carroza de Ana María, de dama de honor. Yo sigo con lo mismo. Ese matrimonio no me gusta nada. Pero bueno, suegra, usted es del monte y en el monte se quiere que va. ¿Qué mejor matrimonio para mi hijo que ese? De aquí para Miraflores derechito. Tu general no va a durar toda la vida. Bueno, con que dure lo que duró el general Gómez, estamos hechos. Con eso me basta. Ay, mamá. Mamá, no lo tomes a mal. Chucho no es interesado. Él cree en lo que dice, sí. Además, Ana María es de lo mejorcito como, bueno, como partido. Como gente y como todo. Pero mira, como su padre es de lo peorcito, a mí no me gusta, ¿sabes? ¿O no es así? Mira, Ana María, ¿eh? Ana María hará feliz a mi hijo. Y eso es lo que a mí me importa. Adelante. Su permiso, don Pedro. Ahí está la señora Mejías. Muy bien. Dígale qué pasa. Pedro, compadre querido. Caramba, comadre, ¿cómo está? Pedro, mira, he venido a preguntarte qué será de mi hijo Rufino. Pero qué va a ser de él, comadre, ¿qué le puede pasar a mi ahijado? Venga, venga, siéntese, comadre. Gracias. Mire, le tengo muy buenas noticias, ¿sabes? ¿Me lo vas a soltar? Algo mucho mejor que eso. Se lo voy a sacar del país. Pero vamos a estar muy claros, comadre. Rufino no se está comportando como un muchacho decente, ¿sabes? Y anda metido en unos asuntitos muy peligrosos, comadre. Demasiado peligrosos para su edad. Pero yo soy su padrino, comadre. Y tengo que meterle la mano. Es lo menos que puedo hacer, ¿no? Gracias, Pedro. No sabes la alegría que me das. Y yo esa alegría la comparto. Además, lleno de satisfacción ver a ese muchacho en otras circunstancias y poder actuar como si yo fuera su segundo padre. Porque un padrino tiene que ser un segundo padre. Gracias, Pedro. Ya sabía que en ti podía confiar. Mire, comadre, Rufino no quiere escuchar mis consejos, ¿ah? Pero ese muchacho es así. No me queda más remedio entonces que enviártelo para Cúcuta. Gracias, Pedro. Dentro de 4 días, te lo garantizo, comadre, te reunirás con Rufino en Cúcuta. Gracias, y todos Pedro. Felices, pues. Ay, gracias, Pedro. ¿Cómo te lo agradezco? Es mi deber, comadre. Y mire, lo hago con afecto, Berenice. Lo que sí te pido es que no hables de esto con nadie, Berenice. La gente no puede comprender que un hombre de mi posición y de mi responsabilidad me se deje llevar por un sentimiento, Berenice, ¿entiendes? Despreocúpate, compadre, despreocúpate. Nada de eso irá a pasar. Te estaremos eternamente agradecidos. Ay, tanto Rufino como yo te agradeceremos siempre. Tranquilícese, comadre, venga, váyase tranquila. Tranquilícese, mire, no es bueno que la vea mucho por aquí, ¿sabes? Hasta luego, comadre. Hasta luego, compadre. Y gracias, gracias otra vez. Que tenga buen viaje, comadre. Gracias. Espejo, acompañe a la señora. Muy bien, don Pedro. Pedro.
Esta es la lista de la gente que debe salir hoy para Guasina. Negro. ¿Qué? Dime, ¿cómo anda el interrogatorio que le están haciendo a mi ahijado Rufino? Mucho grito y pocas palabras. Tiene la boca bien sucia ese muchachito, ¿sabes? Me perdona, pero no parece ahijado tuyo. Que iba a saber yo que se me iba a volver adicto cuando lo bauticé. No le sirvió para nada el agua bendita. Negro, qué broma, chico. Acabo de prometerle a mi comadre que se lo iba a soltar. Y la palabra empeñada es una cosa muy seria para mí. Así que dímele a Manuel Goma que me lo mande para Cúcuta mañana mismo. Pero lo mandamos vivo. ¿Y cómo quieres tú, negro, que le mandemos así a ese muchacho a mi comadre? ¿Eh? Ese ahijado mío le ha dado muchas angustias a su mamá. Vamos a ahorrarle los pesares a esa pobre madre, negro. Mándamelo para Cúcuta. Y me lo ordenas una corona de flores de parte mía. Entiendo, sí. Bueno, ¿y qué me dices de la lista? Este José Francisco Gallardo dijo algo. Sigue con el cuento de que los explosivos que estaban en el carro y que no eran de él. Que alguien que se los metió ahí en el carro. Total que no quiere cantar. Bueno. Vamos a ver qué dice cuando conozca a Guasina. Quijadita, le encargo esa comisión muy especialmente. Que estos hombres lleguen a Guasina sin novedad. No se preocupe, jefe. Tengo todo bajo control. Me alegro, Quijadita. Porque esta noche voy a estar muy ocupado con la elección de la reina de carnaval. Mi general va a estar por allá, negro. Y tu hija seguro que va a ganar, Pedro. Ya hice mis averiguaciones acerca de los miembros del jurado. Para que no haya ningún chanchullo. Sí, sería una lástima que se cometiera una arbitrariedad y vaya a perder a mi muchacha. No lo creo, Pedro, no. Ya se lo dije al jurado. Mucho cuidado como vayan a cometer una arbitrariedad y pierda la hija de don Pedro Escobar. Yo creo que esa palabra lo van a estimular para que sean imparciales. Qué suerte la de Luis Alberto Seijas. Se va a casar con la muchacha más linda de Venezuela. Bueno. Voy saliendo, negro. Ahí le dejo su encargo. Ocúpate, negro, de lo de mi ahijado Rufino. Bien, bien, bien. Tú, hijadita, mucho cuidado con esos presos, ¿eh? Sobre todo con el José Francisco Gallardo. Esa es una carga muy peligrosa. Vaya tranquilo, jefe. De eso respondo con mi vida. Mis respetos a mi general. No sé, mamá. Yo no sé qué le pasa a ese muchacho. No, se acaba de ir a su fiesta del círculo con la novia. Se te va a hacer tarde para que vayas a la fiesta. ¡No tengamos una mujer! ¡Y ya perdone. No fue con usted, señorita. ¿Qué perdone? Que nada. Pero bueno, pero que no fue con usted, que me perdone. No, yo... ¿Qué pasó? ¡Suélteme! ¿Y qué fue? ¿Qué te pasó? Estúpido. Idiota. ¿Quién es ese idiota que está ahí? Idiota. Ese idiota es Luis Alberto. Alberto, debería llamarse don Fulgencio, el gafo ese. Mira, Gabo. Ajá.
Dijo Horacio que viniera a preguntarte. Lala, ¿cómo estoy? Déjame verte. Está preciosa, Ana María. Ay, 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 no, no, mis ojos. Ay. Pero, Vero, quédate tranquila. Ay, Vero, quédate en paz de una vez. Es que me molesta mucho. Ay, tus ojos nada, chica, deja los nervios. Ay. Pero, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Estás nerviosa? Ay, sí, Lala, la verdad que sí. Chica, ¿pero por qué? Mira, tú eres la más bonita. Tú vas a ganar. No, pero si eso es lo de menos. El que me tiene así es Luis Alberto. Chica, ¿pero por qué? Tú deberías de estar feliz esta noche. Mi hermano llegó por fin y va a comprometerse contigo. ¿No es así? Sí, sí, desde esta noche seremos novios oficiales, pero... Ay, no sé, Lala, yo siento algo, algo. Una cosita así en el estómago, ¿eh? Ay, chica, es la emoción. No, no, no es solo la emoción, es que... No sé, Luis Alberto recién llegado de Londres. Esa ciudad tan ciudad, sus shows, sus espectáculos. No sé, pienso que puede haber cambiado. Es más, Lala, yo lo noto raro. Ana María, yo conozco bien a mi hermano. Ay, yo sé que él te quiere, está enamorado de ti. Tú estás celosa, ¿verdad? Sí, a lo mejor sí. ¿Te imaginas la cantidad de mujeres que habrá conocido allá? Bueno, pero ¿y eso qué importa? ¿Él te quiere a ti? No sé, Lala, no sé. Ah, pero es que tú dudas de él. No, es que duda, es que yo le estaba notando raro. Como si tuviera algo muy importante que pensar. No sé, lo noto lejano. Esas son imaginaciones tuyas, Ana María. Tú sabes que Luis Alberto te quiere. Él tendrá otras cosas en que pensar, en sus cosas, sus asuntos. Pero de mujeres, estoy segura que no. Eso tenlo por seguro, ¿ah? ¿Tú crees que me quiera? Ay, pero claro que sí. ¿Y habrá llegado ya? Sí, ya debe estar aquí. Ay, déjame verte bien. ¿Estoy bien? Sí, bellísima, Ana María, bellísima. Vamos. Sí, ven, ven. Ah, sí, bellísima. La belleza la lleva en el apellido. Estúpida esa. Seguro que gana a cuenta de hija de Pedro Escobar. Este es el canal 5 de la televisora nacional, transmitiendo en cadena con las demás televisoras comerciales del país, para llevar hasta ustedes la coronación de la reina del carnaval de Caracas de 1957. Apaga ese televisor. Estoy viendo el desfile de las reinas. Claro, porque tú la cuenta de la luz no la paga. Una gran cantidad de público. ¡Ay, ahora, apaga esa televisión! Pero, cónchale, mamá, ¿por qué tú siempre dices que sí a todo lo que dice Víctor? Aquí no vive nada más, aquí vivimos todos. El hombre de la casa, ¿no? El hombre de esta casa es mi papá. Su papá está preso, mijo. Y su hermano responde. ¿Responde? ¿Responde de qué, mamá? Papá preso de Seguridad Nacional y Víctor trabajando para el gobierno. Claro, eso es lo que tú quisieras, que me votaran, ¿verdad? Pero yo a ti te voy a enseñar... ¡Mira, cuidado, no pones usted encima, ¿viste? Ay, ya llegó la parcelaria. Ay, Dios mío. Todo esa alegría. Ay, ya está, mamá. No te mortifiques, por favor, no le hagas caso. Que me voy a volver loca. Ay, yo ya no puedo con esta angustia. Siempre le dije a tu papá, mira, no te metas en estas cosas. Ser revolucionario es para la gente rica. Para la gente que tiene real para dejar vida a la familia. Eso es lo que yo digo. Papá es un irresponsable. ¿Irresponsable eres tú, chico? Y un grandísimo egoísta, además. ¿Qué has hecho tú por libertar a tu papá? ¿Nada? Pero tampoco hice nada para que lo pusieran preso, ¿no? Lo hizo él solito. Mira, yo estoy reuniendo mis reales para casarme. Y además, las mantengo a ustedes, ¿no? A mí no me mantienes, ¿oíste? Pero, bueno. Mantienes a tu mamá, que es lo mínimo que tú puedes hacer. Y comes, y duermes, y se te lava la ropa aquí. Ya está. Ya está, por favor, Estefanía, te lo ruego. No me atormentes tú también, hija. Se volvieron a revisar la casa. Rompieron los colchones y que buscando no sé qué cosa. Y a mí me tienen la vista puesta. Y yo no he perdido el trabajo. Porque el papá de Carmen Elena, bueno, tiene una palanca y el suegro no va a dejar que me vote, pues. Pero ya yo estoy obstinado de todo esto. Ay, que Dios te perdone, Vista. Es tu padre el que está preso en la Seguridad Nacional. Es tu padre el que le han entrado a palo, ¿oíste? Y tú estás reuniendo real para casarte. Me da lástima, chico. Bueno, pero yo no soy comunista, chico. Yo no soy comunista, yo no creo en las ideas de papá. Bueno, tu padre es un hombre de fe, un hombre bueno. No ponga las cosas como no son, mijo. No, y aunque lo fuera, pues nuestro padre, mamá. Claro, porque tú eres igualita. Y a mucha honra, mi amor, a mucha honra.
En cambio, que tú no te pareces en nada. Ay, mira, mamá, póngale reparo a esta mujer, ¿eh? Si esto sigue así, me mando a mudar. Yo estoy muy claro, yo no me meto en la política, yo no soy comunista. No soy comunista, yo no me meto en política. Pero bueno. ¿Y esto qué, mija? ¡Está toda mojada! Sí, un gran dulón. ¿Y que jugando carnaval? Pero bueno, ven, te voy a dar una friga con alcohol, ¿eh? Ay, y no. Pones los pies en agua caliente y te cambias de ropa. No, no. Ay, mija, si te da una pulmonía, nos acabamos de completar. Ya no exageres, por favor. Yo ahora me cambio. Pero rápido, ¿va? Sí, rápido. Mami, sí. Ay, mamá, vamos a acostarle un rato, que usted está muy nerviosa. Véngase. No, 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 es muy temprano, hijita. Además, Estefanía tiene que comer, ¿no? Ay, no, no, ¿verdad, mi amor? No, 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 no. Mira, usted se acuesta y yo le preparo un tilito para que se tranquilice. Está muy agitada, mamá. ¿Sabes? Yo tengo mucha esperanza, Estefanía. Miguel Lanz me dijo que a José Francisco lo van a soltar. Ya le haces una bestia, mamá. Que no, mija, que no. Un hombre que va a misa no puede ser malo. Ven, mamá, ven, que te acompaño al cuarto. Bueno, vamos a acostarla. ¿Cómo a tener? Descansa, mami. Ay, ten cuidado, ¿sí? Porque las mojadas. ¿Qué sabes tú de papá de Estefanía? Esta noche se lo lleva para Guasín. A lo mejor está mejor. Por lo menos no le pegan. No seas ingenua, Chetina. De Guasín no ha vuelto nadie. ¿Y eso dónde está? En una isla. En el delta del Orinoco. A que no lo matan los esbirros, lo mata el hambre. La diarrea, los mosquitos. Y las culebras. Trabajo forzado, las privaciones. Estefanía, ¿y quién inventó ese sitio? Nosotros los venezolanos. A la hora de ser animales le ganamos la partida a cualquiera. ¿Vas a salir? Sí. Mira, pero no le vayas a decir nada a la vieja, ¿oíste? Yo me cambio porque tengo que salir. Tienes que hacer algo muy importante, ¿oíste? Chao. Dios mío. Dios mío. ¿Qué le estarán haciendo a mi pobre viejo? Ay, 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 ay. José Francisco, francamente, tú sí eres terco, chico. Miren qué empeñas en hablar. ¿Tú no entiendes que hasta que tú no digas todo lo que nosotros queremos saber, te vamos a tener que seguir pegando? Me da la impresión de que a ti te está gustando la cosa, chico. ¿A ti te gusta que te peguen, José Francisco? No. ¿Y entonces por qué no te portas bien y lo dices todo? Ya les dije todo. Yo no sé qué más quieren de mí. No te hagas el tonto. Tú sabes lo que yo quiero saber. ¿Dónde está el guacharo, José Francisco? ¿A quiénes le ibas a llevar esos explosivos, José Francisco? Yo no sabía que esos explosivos estaban en mi carro. Yo no sé quién los puso ahí. Ay, 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 ay. No te lo crees ni tú mismo eso, ¿viste? Mira, José Francisco, más te vale. Mira, mejor que hable, porque te va a ir muy mal. Vamos a salir de esto, chico. Yo me estoy cansando de la misma preguntita cada rato. Además, ya tú no estás para estos trotes.
José Francisco, ya tú estás viejo, estás muy enfermo, chico. Nos da lástima tener que pegarle a un hombre viejo. ¿No es verdad, Tuerto? Sí, se nos parte el corazón. ¿Tú sabes quién vino a hablar conmigo? Tu mujer. La pobre está destrozada. ¿No te da vergüenza mortificar así a tu familia? Claro, le prometí a tu mujer que te iba a ayudar, que te iba a dar una oportunidad. Pero eso sí, tú también tienes que colaborar. Yo he colaborado, les he dicho todo lo que sé. Vamos a empezar en un principio, ¿no quieres? Tú te llamas José Francisco, ¿no? ¿José Francisco qué? Gallardo. José Francisco Gallardo, ¿ustedes saben eso? Entonces, la noche en que nosotros te agarramos, ibas en tu carro. Porque era tu carro, ¿no? Sí. Y en el doble fondo de las puertas del carro, llevaba dinamita. Mucha dinamita. ¿Es verdad, José Francisco? Sí, es verdad. Pero yo no puse esa dinamita y yo no sé quién la puso. Ya lo echaste todo a perder, chico. Qué broma. También que íbamos. Mira, José Francisco, si tú no hablas, te vamos a tener que mandar para Guasín. ¿Y tú sabes lo que es Guasín? Tú sabes que de allí nadie regresa, ¿no? Guasín es la muerte, José Francisco. Yo estuve allí. Mira, te juro que estos sótanos te van a parecer el paraíso comparado con aquello. Mira, Lance, yo se lo juro, yo no sé nada. El nombre de los implicados. Yo soy inocente. ¿Quiénes eran los que querían atentar contra la vida de mi general? No sé nada, no sé nada. Es tu última oportunidad, José Francisco. ¡Habla! 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 ¿Tú lo buscaste, José Francisco? Acaben con él. Los que quedan, lo montan en la camioneta que sale esta noche para Guasina. Que se lo echen a los perros. Alberto, ¿y dónde lo alquilaste? Ya mejor que de la mamá de gallo, ¿oíste? Por tu culpa tuve que ir hasta Caño Amarillo para que me lo alquilara. Gabo. ¿Quién es la catira esa que vino a buscar? Un tronco de cachetada que te metió, ¿no? Tiene mano de plomo la condenada. Todavía me duele. Ah, bueno. Es bonita, ¿no? Se lo está mal. ¿Te gustó? Me sorprendió. Que le dejaste emparamada con un pollito. Y todo por culpa tuya, ¿no? Pero yo no la conozco mucho, ¿no? Pero sé que se llama Estefanía. ¿Por qué tú la invitas un día a esto para la casa? No. Yo sé que ella vive por la pastora, pero yo no sé más nada. Oye, hermano. ¿Ah? ¿Por qué usted no se sale de la Seguridad Nacional? ¿Por qué tendría que salir, güey? Bueno, se dice tantas cosas horribles de esa gente, ¿no? Oye, no habrá mucho de leyenda en eso, ¿verdad? Bueno, cuando el río suena. ¿Y qué es lo que tú sabes realmente, Gabo? Bueno, no mucho, pero la gente habla, ¿no? Bueno, por suerte que con nosotros nunca se han metido, ¿no? Entonces no te metes tú con ellos y asunto arreglado. Es una posición muy cómoda, Luis Alberto. Mira, tú estudias y déjate de brincoteo. ¿Y estudiar para qué? Para graduarme como jefe de archivos de la Seguridad Nacional. Mira, yo no tengo nada de qué avergonzarme, cabrón. La Seguridad Nacional ha acabado con la delincuencia en este país. Y si tú y mi papá y mi mamá pueden andar libremente por Caracas,
o dejar la puerta del carro abierta es gracias a la Seguridad Nacional y a mi archivo personal. Mira, esa es mi función y mi utilidad. Así que no estés inventando cosas. Luis Alberto, y los muertos, y los desaparecidos, y los torturados. Oye, tú como que estás teniendo malas lecturas, Gabo. Oye, salte de eso, hermano. No te metas en lío. No. Tú eres el que tienes que sacar esas ideas raras de la cabeza. Gabo. Hermano, vamos a tener que hablar nuevamente. No me están gustando nada las cosas que estás pensando. Y a mí no me están gustando nada las cosas que tú estás haciendo. Bueno. Se te quiere, hermano. ¡Gabo! Mira, yo quiero que tú estudies. Yo no quiero que te expongas. Yo quiero que tú te gradúes. ¿Graduarme de qué? ¿De venezolano o de cómplice? Si mi hermano supiera. Señoras y señores, y para continuar con este desfile de las candidatas para reina de este carnaval de Caracas 1957, aquí está la presencia de la bella representante de la parroquia San Juan, para quien pido un aplauso. Un fuerte aplauso para ella. Una muchacha muy bella de 19 años. Verónica se llama ella, muy bonita. La representante de la parroquia San Juan. Y continuando con el desfile de este carnaval de Caracas 1957, aquí está desfilando para ustedes la bellísima representante de la parroquia, El Recreo. Ana María, una linda muchacha de 19 años, una de las más fuertes candidatas a reina de estos carnavales de Caracas 1957. Y vamos a dejar ahora al jurado que delibere para escoger a la reina de este carnaval de Caracas 1957. Y vamos a divertirnos bailando con la música que de inmediato vamos a disfrutar. Dale, 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 quinte. Dale, 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 quinte. Dale, 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 quinte. Carmela. ¿Está funcionando el reloj? Todavía no, mi amor. Allá atrás lo que hay son grillos. Sapos no he visto hoy. ¿Leo? No. Espera un momento para que te estés cambiando de concha. Yo he pasado toda la tarde buscándote. Tuve que ir hasta casa de Gabo para ver si sabía tu nueva. Bueno, tú estás loca, Estefanía. ¿Cómo me vas a ir a buscar a casa de Gabo, chica? Gabo es un muchachito que ve todo esto como las aventuras del suplemento ese de Dick Tracy. Además, me está poniendo en peligro, ¿sabes? ¿Qué va, mi llave? Así no es la cosa, ¿ok? Bueno, chico, yo tenía que hablar contigo. Mira, Tarzán, tú tienes que apoyarme. Yo quiero ir esta noche con ustedes. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Aquí el que da las órdenes es Horacio. Pero bueno, Horacio me quiere. Él no va a querer que a su novia le pase nada. Yo tengo que ir. Bueno, tú tienes derecho a ir, sí.
es la vida de tu papá, la que está de por medio. Yo haría lo mismo si me ocurriera igual, pero... Además, tú sabes cómo se menea el guarapo. Ustedes están hablando muy deportivamente. ¿Quieren que le diga una cosa? Esta noche nos jugamos la vida completica. Y el que vaya con nosotros también. Así que piénsalo bien, Estefanía. ¿Y tú crees que yo no lo he pensado, ah? Ustedes se van a arriesgar mucho por papá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Tirarme en mi casa angustiada pensando a ver si hay noticia o no? ¿Y si les pasa algo, ah? Ah, no, chico. Yo estoy cansada de pintar consignas en las paredes y tirar papelitos por debajo de las puertas. Pero bueno, en nuestro movimiento no puede haber hombres y mujeres. En este momento, en el país, no puede haber esa distinción. Solo debe haber venezolanos que dan el todo por el todo. Así me siento yo, y así yo quiero actuar. Yo voy a actuar por encima de todo. Yo quiero ir con usted y punto. Yo te apoyo, Estefanía. Pero tenemos que esperar a ver qué dice Horacio. Ah, a mí no me veas así. Cuenta conmigo. Identifique a toda la gente con caretas, ¿no? Permítame felicitarle. Debe estar usted orgulloso de su hija. Está realmente bellísima. Gracias. Es tan elegante, tan distinguida. ¿Qué sabe, don Pedro? Yo soy miembro del jurado. Pero puedo garantizarle que su hija tiene el triunfo asegurado, don Pedro. Muy amable. Con permiso. Siga, don Pedro. Adelante. Estás bellísima, Ana María. ¿Qué gane, papá? Estoy seguro. ¿Y qué ha pasado que Luis Alberto no ha llegado? Algo lo habrá detenido, mi amor. No te preocupes, ya llegará. Ya va a empezar el concurso. El concurso no comienza hasta que yo dé la orden. Además, estamos esperando a mi general. ¿Y de verdad viene el general? Hasta ahora sí. Papito, ¿por qué no aprovechamos que viene el general para anunciar públicamente el compromiso entre Luis Alberto y yo? Una oportunidad como esta no se presenta todos los días. Hija, hija, mira, tú sabes que no me gusta contradecirte, pero no es el momento. Ay, papá, anda. Eso le conviene a Luis Alberto. Además, va a estar presente el general. Hija, si tú lo que quieres es que yo le presente a Luis Alberto al general, esta misma noche lo haré. Pero el anuncio de tu compromiso quiero hacerlo en la intimidad, Ana María, en privado, con pocos amigos nada más. Papá, ¿qué es lo que te pasa con Luis Alberto? ¿No te gusta como para mi esposo? Ana María, todo lo contrario, mi amor, ¿cómo piensas eso? Luis Alberto me ha demostrado ser un muchacho muy inteligente y muy talentoso. Después que regresó de Europa, de haberse especializado, de haber estudiado, me ha manifestado una gran capacidad. Tanto que siempre está a mi lado, como hombre de confianza. Lo he designado jefe de archivos de la Seguridad Nacional. Papá, pero entonces no entiendo por qué no quieres anunciar públicamente nuestro compromiso. Hija, hija, por favor, mire, usted ocúpese de ganar el concurso, ¿de acuerdo? Déjeme a mí lo demás. Yo sé muy bien lo que le conviene a usted y a Luis Alberto. ¡Papá! ¡Papá, ahí está Luis Alberto! Preciosa, hija. Es mentira, aunque quieras decir que lo sientes así en el fondo del alma.
ese amor, que ya todo acabó y que ya no me quiere. Mentira, es mentira, que me odia y me olvida por tu amor. Egle, ven acá. Vigila que nadie pase el depósito. Ahí vienen los otros. Carmela, ¿está funcionando el reloj? Por ahora no. Allá atrás lo que hay son grillos. Sapos no he visto hoy. Y ojalá que no los vea. Adelante, te figure. Mira, Carmela, ¿me trajeron los destornilladores? Sí, ven para que los vea. Aquí están, Horacio. Está bien, Carmela, gracias. Yo me voy a quedar aquí. Cualquier cosa, pones a funcionar el reloj. Horacio, ¿hay algo más que pueda hacer? Quiero que cuenten conmigo y con Egle para lo que sea. Ya estás haciendo bastante, Carmela. Lo que viene ahora es otro tipo de trabajo que prefiero que lo hagan nosotros. Pero gracias, Carmela. Sinceramente, gracias. Yo me quedo aquí. Muy bien. Vamos a repasarlo todo. Los destornilladores, ojo, son de tiro corto. Cada uno recoge el suyo por los turnos que ya establecimos. Aurelio, Tarzán, Humberto, Picure. Al mando de Humberto van a dar el golpe en el punto A señalado en el mapa que dejé en el apartamento. Ajá. El carro que van a usar, ya Picure lo robó, no tiene problema. En el punto B voy a estar yo con otro carro, esperando para hacer el transbordo del señor Gallardo y los otros compañeros. El punto C no lo señalé en el mapa. Ese me lo reservo por si acaso algo sale mal. Ese punto C es la concha donde llevo a los compañeros después del transbordo. Pero bueno, Horacio, a mí no me has mencionado para nada. Es que yo no pinto nada aquí. Mira, Estefanía, te lo voy a repetir por última vez. No vas esta noche con nosotros. Pero bueno, ¿y por qué no? Yo tengo derecho, ¿no? Pero más derecho que todo, porque es mi papá. Aquí no hay papá de nadie. Él es un compañero y punto. Y no levantes la voz, ¿ah? ¿Eh? Además, no quiero que te pase nada. Ah, no. A ellos sí lo vas a dejar para que le pase algo. La vida de ellos no te importa. Ellos saben lo que hacen. Por última vez, no vas. Muy buenas, Carmela. Llegó tu amor. Caramba, qué alegría. Anda, mi amor, dame una monedita para ponerte nuestra cancioncita, ¿sí? Sí, cómo no. Ya sé lo que me vas a poner. El reloj. ¿Por qué la tienes dedicada con esa canción? ¿Por qué voy a enloquecer? Llegó la Seguridad Nacional. Lo agarraron.